Bienvenidos Gamepipers y Gamepiperas, aquí estamos en Mobile World Congress, ya tenemos nuestros pases, así que vamos a la entradita a ver qué nuevas tecnologías tenemos, qué nos depara y qué cositas vemos. Tenemos muchas ganas, así que vamos dentro. Pues bien, Game Flipperos y Game Flipperas, ya estamos dentro en nuestro pequeño tour. Vamos a comentar cosas interesantes que vimos en el Mobile World Congress 2016, así que vamos a ello. No podía faltar la presencia de las impresoras 3D. Creo que es el futuro y aquí vemos una muestra de lo que podemos hacer con ellas, desde cepillos de dientes, lámparas para la mesita de noche, figuras, cascos de Iron Man, figuras realmente de bustos, esculturas, un masajeador de espalda. Realmente creo que es una tecnología que nos va a dar mucho que hablar. Bueno, ya está dando mucho que hablar, pero yo creo que vamos a oír más hablar de ello. La verdad es que aquello era enorme, no nos esperábamos esa expansión de tiendas y marcas presentando sus productos. Aquí, por ejemplo, vemos una muestra de lo que sería un coche del futuro. La verdad es que es curioso, ya que el coche cambiaba el volante del piloto al copiloto y a la inversa. Y evidentemente es eléctrico y bueno, tiene sus pantallas, sus luces y ese aspecto futurista. Pudimos probar nuevas tecnologías como estas gafas de realidad aumentada, que lo que hacían era, pues a medida que ibas pilotando un droide, ponía como unas paredes artificiales e impedía que el droide se pudiese chocar con objetos los cuales estaban detrás de esas paredes. Creo que es una tecnología muy buena en un futuro para los pilotos, ya que preverá muchos accidentes aéreos. Android Gardens, la verdad es que es una de las secciones que más me gustó. Había muchas paridillas que hacer y lo pasamos muy bien en este trozo de la feria. En este recinto encontramos cosas tan curiosas como hacer tu propio monigote Android. Nos divertimos un poco, pues bueno, haciendo el monigote, cambiándonos la ropita y bueno, luego te daban una pegatina que podías llevar encima con tu pase. Una vez tenías tu monigote, ibas al siguiente stand y ahí con la pegatina te hacían una cantimplora con tu monigote personalizado, el nombre que habías puesto, y la verdad es que era chulísimo. Aquí Android o Google se marcó un detalle y yo creo que la gente se lo pasó grande. ¡Ey! Esto sí que fue curioso. El robot teléfono. Os voy a dejar el audio del vídeo porque a mí
mí me hizo mucha gracia y creo que va a ir. Show me your dance. Dance, please. Watch me dance. Look how good I am. El robotito hacía de todo, era hasta teléfono, hacía fotos, bailaba, proyectaba las fotos que hacía, no sé, bueno, una cosa curiosa que al final nadie llevará, excepto los chinos, como veis en las fotos, que lo lleva allí como si fuese un móvil. También había cosas de las cuales estamos acostumbrados a ver hoy en día, como son los smartwatch. Creo que ya hemos oído mucho hablar de ellos, seguramente muchos de nosotros hemos visto reviews, vídeos y estamos a tope de smartwatch. Lo que realmente era interesante era esta maqueta de aquí, de China creo, en las cuales tenía móviles alrededor y te enseñaba el poder de autofocus que tenían esos móviles. Una de las cosas que estuvimos hartos de ver en la Mobile World Congress eran las gafas VR. Todas las marcas tenían su gafa, unas con el móvil, otras con pantalla propia, simuladores. Samsung lo petó con su simulador que había a la izquierda. Ya lo veréis, la gente hacía cola. La verdad es que era espectacular. Antes de llegar a la sección de Samsung, vimos estas pantallas que hacían el efecto 3D sin las gafas. No podía faltar en la sección de Samsung su presentación del Samsung S7 Edge. Sin duda se transformará en el buque insignia de este año de esta marca. Y más gafas. Nos hicimos un hartón de probar gafas, realidad virtual. Es una cosa que es muy curiosa y a mí personalmente me divierte mucho. Me fascina esto de la realidad virtual y fliparlo un rato cuando estás ahí con las gafas mirando cosas y bueno, pensar que te estás girando y ves como la habitación entera. No sé, me gusta bastante.
aprovechamos para hacer un selfie con un móvil que con poca luminosidad nos promete una foto con los colores más vivos que haya visto. Esto fue una de las cosas que quizás más me sorprendió. Lenovo presentaba un móvil prácticamente indestructible. Llevaban tirándolo al suelo desde el lunes y no se rompía. Además de esto, el maldito móvil es sumergible 1 metro durante 30 minutos. Incluso cogían voluntarios para tirar el móvil al suelo, ya que la gente no se podía creer que no se rompiese y que la azafata quizás no lo manipulase. Continuamos con dispositivos de audio que daban un sonido acojonante. Yo no sé qué tendrían esos cascos, pero la verdad es que se escuchaba fenomenal. Aquí nos presentaban una tecnología que estaba en fase beta. Con una tablet y tomándote diferentes fotos alrededor tuyo, eran capaces de sacar un molde 3D de ti mismo. Esto es una tecnología que sirve tanto para videojuegos como películas en animación, pero el tío que me lo hizo no tenía mucha traza, ya que el compañero que lo hacía bien estaba comiendo, y a continuación veréis el resultado. Sí, ese soy yo, no es una película de terror. Fuera bromas, por ser una beta, yo creo que el resultado estuvo bastante bien. Y bueno, ahí tengo mi pequeño busto en 3D de recuerdo para toda la vida. Son las 5 de la tarde ya, estamos todo el día aquí. Me había cogido el reto personal de conseguir todos los malditos pins de Android. Y la mierda es que no hay pins suficientes. Y me voy a ir sin todos los putos pins de Android y sin mi pin de plata. Así que voy a poner una queja. No encuentro stand de MediaTek, que me falta un pin. Bueno, punto. Aquí la verdad es que tenían una buena fiesta montada. Los monigotes Android animando a la gente, bailando. Había bicis con GPS que eran capaces de poner la ruta exacta de por dónde habías pasado, la velocidad. Bueno, cosas curiosas que en una bici impactan. Además, había coches autómatas que rehacían ellos solos el recorrido y jamás se chocaban por mucha velocidad que tuviesen. Cosas que hemos visto en las películas y que estamos a un paso de que nuestra vida cotidiana se haga en realidad. Bueno, gameflipperos y gameflipperas, se ha acabado nuestro día en Mobile World Congress 2016 desde los Android Gardens. No hemos podido conseguir los pins, pero bueno, mañana será otro día. Volveremos para intentarlo y llevarnos nuestro pin de plata o oro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a nuestro canal y seguirnos. Hasta la próxima.